había estado dispuesto a enfrentarse a Rued y sus hombres. Somos un reino de granjeros y comerciantes. Incluso granjeros y mercaderes pueden luchar si tienen un buen líder. Ojalá no te equivoques al confiar en unos porqueros, Saibor. Tenemos mucho que hacer, sí. Pero le daremos guerra al clan de... ¡Dios nos... Vale. Mismo haré. Venga, seguid. Ya está quieta. ¡Vas a morir! Puede que haya prisioneros. Abre bien. Si veo alguno, lo haré. Luchas bien, Oswald. ¿Es la amenaza de la muerte lo que guía tu hoja? Vale. ¡Por aquí! ¡Esto no servirá! ¿Has visto algo? He encontrado un cofre de piezas de plata. Suficiente como para contentar a todos. Lo llevaremos al barco. Una victoria merecida. La primera de muchas, Oswald. ¿Es tu voluntad continuar? Será mi obsequio a los hermanos. En Elmenham tengo riquezas que los dejarían ojipláticos, pero este será un símbolo de mi compromiso con nuestra lucha. Es un buen comienzo. Lleva a Norwich los tesoros que encuentres y haz venir a los hermanos. Nos veremos allí. Ok.
gilipollas. Llego al pavo antes de que se me acabe la esta. Este lugar está muy vigilado. Del enemigo al que hemos destruido. Ningún danés curtido en combate seguirá jamás a este saco de manteca, por muchos escudos que me traiga. ¿Eso es que rechazas mis regalos, brother? No tengo tiempo para ti. Es una ofrenda generosa. Solo un necio la rechazaría. Recházala y estarás tiznando con deshonra el nombre de tus hijos y el de sus descendientes. No te metas en esto, matalobos. Acepta el regalo. Tenemos otro problema. ¿Un hombre de Rued? Sí. Merodeaba por fuera de las murallas, buscando la forma de colar a varias decenas de hombres. Si hay un explorador, tiene que haber más. Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado. Me sorprendió haciendo aguas menores y tuve que elegir o él o mi espada del amor. ¿Dónde encontraste a este? Fuera de las murallas de Norwich, al borde del agua. Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores. Joder, busca a otro explorador para interrogarlo. Voy a echar un vistazo, el resto quedaos escondidos. Si encuentro a alguien sospechoso, lo traeré aquí. Los exploradores de Rued habrán acampado cerca de sus barcos, fuera de la ciudad. Alguno hablará. Necesito ver con tus ojos, amiga. Tan solo soy un porquero. Para ser porquero vas armado hasta los dientes. Quédate ahí, gusano. Tengo unos amigos que quieren hablar contigo. ¡Suéltame! ¡Te digo que crío vacas! ¡Déjame ir, danesa! Hace un momento has dicho que criabas cerdos. No tiene nada de absurdo. Tengo muchos tipos de ganado. Eres tan danés como yo. Ahorra saliva, farsante. Ok, ha sido rápido. Se podría haber currado un puñetazo en vez de meterle la hoja por el, lo que viene a ser la cuenca del ojo, pero bueno.
¿Alguien te envía a Rued? Contéstame y puede que vivas un día más. Puerco Arger. Así no vas a hacer amigos. Esa actitud es una ofensa mortal, mozo. Yo lo mataría ahora mismo sin darle tiempo para repetirla. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor, a Oswald, el sajón más ergui de Anglia Oriental. Puedo hacer esto todo el día, bolsa de sangre y babas. Tú dame un motivo. Chúpame el ojal. Mira la lengua que uso para chupar. ¿Te gusta ahí, pegadita al culo? Cuando el brasero de Dunwich se encienda, Rued reunirá a sus hombres. Planea atacar Norwich por su muralla más débil. Los daneses afincados aquí, sois unos blandos. Rued te envía recuerdos, señora. Volverá a verte muy pronto. Con eso ya es bastante. Hora de morir. Eso no era necesario. Te había insultado delante de todos. Deberías haberlo hecho tú mismo. En mi reino no se verterá sangre de forma superflua. Esto tiene que acabar. Este hombre era un riesgo. Valdis, te hablaba como si te conociera. Rued era mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Pero ya estás casada? Lo estuve. No lo veo desde hace 5 veranos. No esperaba verlo aquí y quisiera no volver a hacerlo. La prosperidad de Anglia Oriental depende de nuestra seguridad y unidad. Con el clan de Rued cerca, ambas son imposibles. Tengo que hablar con él, de hombre a hombre. En Anglia Oriental no hay lugar para él y yo soy quien debe decírselo. Estupendo. Mañana empiezo a buscar rey otra vez. Ha sido un placer conocerte, señor. Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald. Aléjate de él. Si quiero ser un rey digno, debo conocer al hombre que nos atormenta. Encenderé el brasero de Dunwich y le haré frente cuando llegue. ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a él, sin excusas. Venga, Oswald. Nos vamos a Dunwich. Y al resto espero veros allí. Si no queréis que los cantares sobre vuestra cobardía sigan oyéndose una generación tras otra. Sé que partiréis hacia Dunwich lo antes posible. Vale, pues vamos para allá. No nos representas, lugarteniente. ¿Queréis que os recuerde lo que Halfdan... ¿Queréis que os recuerde lo que Halfdan hará con vosotros si Anglia Oriental cae en manos de Rued? Vale, vamos. ¡Ey, Ivrey, dame el fin! ¡Eo es alto, eh!
Bueno, si puedo nadármelo, pues me va por culo. Creo yo. Sí, ahora, ¿no? Un momento. Así se puede Odín. ¡Ahora te sangrarás! Vale. Lo ha arrasado. Eivor, lo has logrado. Dunwich. Vamos a encender el brasero. Yo lo enciendo. Encárgate de hablar. Brothir, Baldis y yo reconoceremos el muelle para no llevarnos sorpresas. Oswald y yo esperaremos aquí mientras enciendes el brasero. La puerta principal está vigilada. Olvídate de entrar por ahí. Buscaré otra forma. Te cubriremos. Descuida. Dunwich, ahora acabar con los hombres de Rued y encender el brasero. Esta zona es restringida. Conociendo a Björgel, es capaz de emborracharse y dormir por 6 meses. Están por todas partes. Cierra.